A continuación, TVGAN, por el canal TV Agro. Muy bien, allí amigos, muy bien amigos, llegamos al final de esta semana aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera. Ya hoy es 10 de junio. Ya hoy los muchachos salen a vacaciones de los colegios, también de las universidades, ya están presentando, terminando de presentar exámenes finales, así que les deseamos unas felices vacaciones, pero recuerden que nosotros seguimos aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera, con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, nuestra productora general del canal TV Agro, doña Viviana Montoya, en la consola Sergio Salazar, el doblemente abuelo Churlapas, acompañado, que es nuestro editor y operador de Tricomster Money, o sea, muy bien, y acompañado de Valeria Uribe, que es nuestra practicante y además es la encargada de la información en pantalla y del sonido. TVGAN Colombia, así nos encuentran en las redes sociales, TVGAN Colombia, así nos encuentran en las redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter, TVGAN Colombia, página web es www.tvgan.com.com, allá van a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Es muy fácil, amigos, ingresen al www.tvgan.com. info@tvgan.com.com, por allí podemos hacer negocio sin ningún problema, por allí nos pueden escribir info@tvgan.com.com, pero también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 320-851-2176. Igualmente nos quiere llamar, lo puede hacer es al 601-516-9016, en esta línea de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Nuestra línea de WhatsApp, lunes a miércoles, y el día viernes a las 3:30 de la tarde tenemos los avances de los ganados. Pero de lunes a viernes, eso sí, toda la semanita. Lunes a viernes, solamente los días que son festivos, no. Lunes a viernes a las 7 de la tarde en nuestro programa TVGAN, tu vitrina ganadera. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas y para mí es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Suéltela, Checho, porque es que día sin IVA en Agrofácil. Alambres y mallas, postes de acero, accesorios de postes, tensores de alambre, accesorios de cercado, impulsores, accesorios de cercado nuevamente, aisladores, grapas, clavos y puntillas. Este 17 de junio no te puedes perder el día sin IVA en Agrofácil. Todos los productos con un 19% menos de valor. ¡Ahorra! Escríbenos o llámanos a la línea WhatsApp 314-880-0137 o compra a través de www.agrofacil.com. Que 10 es igual a 14, con Covaxin 10 es posible, con 10 Clostridium que confiere protección contra 14 enfermedades, 12 meses de protección reduciendo costo y manejo, 12 meses de protección en terneros o terneras de madres vacunadas, aplicación desde las 2 semanas de edad en terneras o terneros de madres no vacunadas, el espectro más amplio en la inmunización contra la clostridiosis, Covaxin 10. Lote número 1, Checho, nos vamos con los lotes del día de hoy. Lote del día de hoy. Claro que sí, Checho, de una. Ah, van a salir. Ah, me dijo que no van a sacar la carro, que no sé qué. Hágale, papá. El lote es el 296, lote 296 en pantalla, 3 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Lote 296, dos ejemplares blancos y negros, 10 meses, son hembras que están en Sabana Larga, Atlántico. Carretera La Cordialidad, vía Cartagena Sabana Larga, entrando por el D1, por allí van a encontrar estos ganados, una muy buena ganadería. Son dos hembras guirolandas, hijas de toro Bartolomeo, 3/4, con 12 meses de edad. Hijas de vacas guirolandas. Por inseminación artificial fueron concebidas en la hacienda El Oasis, en excelente estado corporal, muy mansa. Plan sanitario al día de una extraordinaria genética. 3 millones de pesos, amigos, por cada una son 6 millones de pesos el lote completo. 6 millones de pesos el lote completo. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Bueno, y deseándole éxitos al Club Fénix de Patinaje, que se encuentra en la ciudad de Medellín en un torneo. Un encuentro de clubes, interclubes de Santa Marta, del profe Eddie Jiménez, se vino con todos los muchachos del Club Fénix Patín, Fénix de la ciudad de Santa Marta, se encuentran acá. Entonces, amigos, excelente y ojalá les vaya súper, súper bien en este fin de semana. 292 la referencia, amigos, 7 millones y medio, ojo con este lote. Tenemos varios cargando embrión registrable en... y por el mismo precio. Este es el primero, 7 millones y medio, es el 292. Está preñada el toro Recoy, que el Holstein negro,
y la donadora de la vaca Guaranda y 193/17, que es línea radar, con gestación de 210 días. Ojo, de este lotes tenemos varios, de este tenemos dos, de este tenemos dos lotes. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. TV Gana es tu vitrina ganadera. Lote 292, lote 292, 7.500.000 pesos, amigos, por ese ejemplar, 7.500, se encuentra en el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, entrando por Usiacurí. Van dos lotes de la misma finca, van dos lotes de la misma finca, para que lo tengan muy, muy, muy presente. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Yo termino aquí y arranco para Santo Coyote, porque allá de hoy y mañana voy a estar allí en Santo Coyote. Allá me están reemplazando en este momento, ahorita salgo para allá. Claro, hay que ir. Muy bien, amigos, estamos en Sabana Larga, nuevamente Sabana Larga, Atlántico. También en la misma finca tenemos esta novilla Gir, pero es una señora y belleza de novilla Gir de 390 kilogramos, 14 millones de pesos con registro. Este lote es una novilla Gir con registro, su padre es el toro Recreo Juanita, que es Ansao, y su madre es la bonita 072 Agrocaribe, que es línea Benfeito Raposo Dacal. Y está preñada del gen Chiscanda Brasilia, mejor dicho, genética lechera por donde la mire, genética lechera Gir por donde la mire, se encuentra allí también en Sabana Larga, en la misma finca, en Usiacurí, Sabana Larga, entrando por el D1, límites con Usiacurí. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Por 14 millones de pesos se la llevan. Recuerden, por padre es Ansao, por madre es Benfeito Raposo Dacal, y en vientre, gen Chiscanda Brasilia. Ja, tremenda genética, ahí lo que hay genética de la raza Gir. Tenemos esta hembra de lechería, esta es otra, este es el anterior Checho. Exacto, esta es hembra de lechería, 8 millones de pesos por ella, es un ejemplar con registro que se encuentra disponible para mejoramiento genético en Baranoa, en la vía a Campeche. Nada más que decir de ella, 241 la referencia, amigos, en muy buen estado corporal, es una muy buena novillita de 18 meses con buen desarrollo, buena pigmentación, de 260 kilogramos, 260 kilogramos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TV Gan es tu vitrina ganadera. TV Gan, Checho, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Portafolio está disponible para ustedes aquí, 241, 8 millones de pesos, amigos, 8 millones de pesos por este ejemplar para mejoramiento genético en lechería especializada. Ahí lo tienen ustedes, que queda disponible en TVGAN. 320-851-2176, 322-317-6931. Esos son nuestros números de WhatsApp. Por allí podemos hacer negocio sin ningún problema. Recuerden que el día de hoy no tenemos mensajes al aire. El día de hoy, viernes, no tenemos mensajes al aire. Pero ya el lunes, mi compañero José Ignacio, pues lo retransmitirá. Los que lleguen hoy, pues con todo gusto lo estaremos retransmitiendo el día lunes. Volvemos a Sabana Larga, pero este es a orilla de la carretera Cartagena vía Cordialidad. 9 terneras F1 Holstein por Gir, que promedian los 221 kilogramos. 221 kilogramos. Holstein negro por Brahman, ideales para cualquier programa reproductivo. Están en excelente estado corporal, buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansas, hijas de vacas de la finca. Excelente alternativa para mejorar su empresa ganadera por 2.500.000 cada una. 2.500.000 cada una, amigos. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. TV Gan, amigos, es tu vitrina ganadera. TV Gan es tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. TV Gan, amigos, tu vitrina ganadera. Hermoso lote. Miren el estado corporal. Miren el estado corporal. Y por 2.5 cada una. Eso es una super promo, super promo. Este lote, amigos, queda disponible en nuestro portafolio. Lote 232. 2.5 millones por cada uno de estos ejemplares que quedan disponibles aquí en TV Gan, tu vitrina ganadera. El siguiente lote, amigos, allá está la compañera Valeria Uribe aprendiendo, y eso está muy bien. Vamos para la vereda Señor Caído, para la vereda Señor Caído. 269 es la referencia, 2.250.000 por cada uno de estos ejemplares. Son un lote formado por 8 novillas Holstein por Gir.
Pacía, ciclando normalmente, en servicio con Toro Girolando. Muy buena conformación y mansedumbre, buena alternativa para mejorar su ganadería. 3 millones de pesos, amigos, por este ejemplar, por cada uno. 3 millones de pesos por cada uno de nuestros ejemplares. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. 269 la referencia. 269 es la referencia que queda disponible en TVGAN, que es tu vitrina ganadera. Recuerden, amigos, que estamos en ciclo de vacunación. Es nuestra responsabilidad como ganaderos responsables, y valga la redundancia, de vacunar. En el ciclo de vacunación hay que vacunar contra la fiebre aftosa. Y nosotros aquí en TVGAN le tenemos una muy buena opción para que lo tenga muy presente. 269 la referencia, 2.250.000 por cada uno de sus ejemplares, que queda disponible aquí en nuestro portafolio de gran desarrollo, lote que queda disponible en TVGAN. ¿Qué sigue? A 3 millones de pesos cada uno de estos ejemplares, son 8 novillas, la anterior eran 12, venga, este es el lote número 6, ¿cierto? El 227, el 7, es que ahí está como, exacto, muchas gracias. Ahí está como 7, amigos, Holstein por Cebú, 26 a 28 meses, hembras, que están en Buenavista, Córdoba, estación de servicio Mata de Caña, por ahí están cerquitica. 8 novillas, Holstein por Cebú, Holstein por Brahman, de 320 kilogramos, lote conformado por 8 novillas, vacía, ciclando normalmente, en servicio con Toro Girolando. Muy buena conformación y mansedumbre, buena alternativa para mejorar su ganadería. Son a 3 millones de pesos cada uno, amigos, 3 millones de pesos cada uno de nuestros ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TVGAN es tu vitrina ganadera. Muy buen lote. Lote 0227, 3 millones de pesos, 3 millones de pesos. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Sí, que me siguen llegando mensajes por aquí con todo gusto, hombre, amigos. 7 millones y medio. Vea, este es el segundo lote de los mismos que están en Sabana Larga, en la vía en límites con Usiacurí, entrando por el D1. 7 millones 500 mil pesos por esta hembra. Atención, que esta también está preñada de embrión de recoil por la 31886. Por la Guarandaí 31886. Esta está preñada de ese embrión. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Línea Sansao, que también es línea Sansao. Ellas, como les digo, están preñadas de recoil Holstein negro en hembras que son línea Sansao. Esta está cargando de la 31886 la vaca Gualanday. 7 millones y medio por ella también, igual que el primer embrión del día de hoy, que es el embrión que se encuentra en el lote número 1 del día de hoy. Este es el 291, el anterior era el 292. Son hembras son receptoras cargando embrión del recoil Holstein negro en la donadora Guaranday, esta de la 318-86. 7 millones y medio por ella, amigos, 7 millones y medio por este ejemplar, que queda disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN, tu vitrina ganadera. Suéltela, Checho. ¿Con cuál vamos? Claro que sí. La productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria. Y con Fenel MK, usted ampara todos los esfuerzos que, con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que la atacan en cada etapa mediante una acción superior que protege sus litros de una manera totalmente confiable. MK, salud animal. Y les decía que estamos en temporada, claro que sí, estamos en temporada de vacunación, porque no podemos bajar la guardia contra la fiebre aftosa. Aptolimor garantiza la seguridad de sus animales y asegura la pureza y potencia del biológico con los estándares más altos de calidad. Desde Limor contribuimos a la protección de la ganadería nacional y a la de los países donde exportamos nuestra vacuna, que es reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos para mantener nuestro estatus sanitario y por aumentar nuestros niveles de productividad. Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana. No bajemos la guardia con Aptolimor. Y recuerde, si el limor es mejor. Corte de comerciales, amigos, ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo.
Los ganaderos son inteligentes como la naturaleza. Pronto, la Cercatón, lo que estabas esperando. Del 15 de junio al 15 de julio del 2022, solo por TVGAN. Distrimarca Romero, hierros de calidad. Somos una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el diseño y fabricación de marcas para ganado y equinos. Suministramos topizadores, fraguas, numeraciones en diferentes medidas y calibres de excelente calidad en forma personalizada. Exportamos nuestros productos a nivel internacional y ventas a nivel nacional. Un producto colombiano 100% garantizado. Contáctenos ya y le brindaremos la mejor asesoría para que obtenga buenos resultados con nuestro producto según sus necesidades. 312-767-5228, 320-559-1315. Llame ya. Ganadero, ¿busca soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Señor, el ganado sigue desganado. De la ganadería. Te entiendo. ¿Esto es un milagro? No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. Ahora, en nuestro canal de YouTube, TVGAN FEDEGAN, encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022L, código del lote, y entérate de la información completa del ganado de su interés. TVGAN, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Estás viendo TVGAN. TV Agro te acerca al campo. Y queremos ser insistentes con esto. No podemos bajar la guardia. Y Aptolimor nos presenta su vacuna contra la fiebre aftosa, que garantiza la seguridad de sus animales y asegura la pureza y potencia del biológico con los estándares más altos de calidad. Desde Limor contribuimos a la protección de la ganadería nacional y a la de los países donde exportamos nuestra vacuna, que es reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos para mantener nuestro estatus sanitario y para aumentar nuestros niveles de productividad. Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana, no bajemos la guardia con Aptolimor. Y recuerde que si es Limor, es mejor. Seguimos con ganados, amigos, seguimos con ganados, lote número 9. Este lote número 9, amigos, lote número 9, se encuentra disponible aquí en nuestro portafolio con el número de referencia 294. Es este ejemplar de 15 meses de edad, macho de la raza Gir, de colores rojo y blanco, ternero Gir registrado de 298 kilogramos, por ahí ya pasó. Lote especial conformado por un ternero Gir número de registro 019-21 de 8 meses de edad. Su padre es el toro Henchis Canda Brasilia, que es línea Sansao. Y su madre es el tesoro Belinda, que tiene línea materna Jaguar Dugaviado. Fue concedido por inseminación artificial en Hacienda San Joaquín. En excelente estado corporal, muy manso, con plan sanitario al día. Y ni negarlo, una excelente genética. Hijo directo
hijo directo del Gengis Khan de Brasilia, que es línea Sansao. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en Tevegán, tu vitrina ganadera. Y se van programando, por favor, nos vamos programando para el mes de agosto. Checho, para el mes de agosto nos programamos en el marco de las fiestas de la cosecha. En la ciudad de Pereira se va a celebrar la Feria de Exposición Equina Gradua en el Coliseo Salomón Armel Londoño, de donde nunca debería haber salido nuestro caballo allá en la ciudad de Pereira. Ahí en Cerritos, entonces se van preparando, porque en el marco de las ferias de la cosecha, que son con la alcaldía del municipio de Pereira, pues va a estar la Feria de Exposición Equina Gradua. No se la puede perder. La invitación es de la Administración Municipal y de Crines, más social, más amigos. Vamos a Pereira, Checho. Claro que sí. Muy bien, amigos, seguimos en pantalla, lote 290, lote 290, un excelente lote de 6 terneras F1, Holstein negro por blanco, orejinegro. Me gusta el cruce, y bastante, y además que ya se encuentran en Sabana Larga. ¿Qué más prueba tienen? ¿Qué más prueba necesitan? Y miren el estado corporal de estos ejemplares. Nacidas a través de inseminación artificial, el padre es el Montros negro, Holstein negro, y las madres son vacas de la hacienda Hato Viejo en Cundinamarca. Ojo con este cruce, que ya está en tierrita caliente. Y ojo, que es que el ganado blanco orejinegro es excelente productor de leche y también transmite gran rusticidad. Por eso estos ejemplares están allí. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegán, tu vitrina ganadera. Tevegán, tu vitrina ganadera. Lindo lote. Recuerden que son hijas de Holstein negro, del Montros. Son hijas de Montros en vacas Bon, de ganadería Hato Viejo, de Hacienda Hato Viejo en el departamento de Cundinamarca. Además, de muy buen precio, porque están a 3 millones de pesos cada uno. Miren, hablando de toros blanco orejinegro, aquí tienen este ejemplar, miren este ejemplar. Cada uno en 2.300.000 pesos, amigos. Son dos toretes ya servidores, puros, sin registro. No tienen vínculo sanguíneo entre ellos, sanos y muy mansos. Uno de ellos tiene un pequeño corte en un miembro posterior y está en proceso de cicatrización. Ya está cicatrizado. 2.300, amigos. 2.300, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegán, tu vitrina ganadera. Tevegán es tu vitrina ganadera, lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote que está disponible en Tevegán. Ahí tienen ustedes, oiga, lindos, ¿no? Además que se nota la buena administración. Aquí estaba mirando, se nota la muy buena administración, ejemplares muy bien tenidos, se ven sanos. Entonces, eso es muy, muy importante. Además de muy buenas carnes, 2.300.000 por ejemplar. Está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegán, tu vitrina ganadera. Lote 281, 2.300.000, amigos. 2.300.000 por cada uno de estos ejemplares. Son 4.600.000 por el lote completo. Regresamos a Sabana Larga en el departamento del Atlántico, y nos encontramos con este muy buen lote. El lote del 252 vale 12 millones de pesos. Este es un lote especial conformado por una ternera Gir con registro. Ella da su marca, la 011-01, tiene 11 meses de edad. Su padre es el tesoro Géneco, es línea Cowboy de Brass. Y la madre es la nueva bandida, que tiene línea Benfeitor Bernarda, o sea, Benfeitor Repuso Dakar. Ahí tienen ustedes este muy buen ejemplar, amigos, muy buenos ejemplares. Lo tienen disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegán, tu vitrina ganadera, lote 252. Lote 252, 12 millones de pesos. Y se encuentra, amigos, en el municipio de Sabana Larga, en límites con Usiacurí, entrando por el D1. 12 millones de pesos, amigos, por esta ternera. 11 meses, es la 011. Su marca es la 011-01. Y este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegán es tu vitrina ganadera. Tevegán, tu vitrina ganadera. Que no voy a contestar, hombre, no puedo contestar. Ay, ese es Gamalier, qué pereza. Muy bien, amigos, nos vamos con esta 25. No, mentira, hombre, Gamalier, ojalá le haya súper bien, hombre. Lote 283, 2.500.000 por cada uno de estos ejemplares. Es un lote numeroso de la vereda Vargas. Lote de 25 novillas tipo leche, todas vacías y listas para programar a servicio. Ideales para un programa de transferencia de embriones o para una lechería en trópico bajo. Miren el estado corporal de estas mamacitas, como dicen por ahí. Miren estas mamacitas. Ese término es de José Ignacio. Se lo escucho en la subasta. ¡Qué lindas mamacitas! 283.
283, amigos, es el número de la referencia. 2.500.000 pesos por cada uno de estos ejemplares que están disponibles aquí en nuestro portafolio, amigos, en TVGAN, que es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Qué buen lote! ¡Qué buen lote! Lote bien tenido, lote bien manejado. 2.500.000 pesos, amigos, por este, cada uno de estos ejemplares. Es un lote numeroso, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Oiga, no, la noticia. Oiga, Checho, ¿cómo le pareció la noticia de los videos de esta semana? Yo no. Muy bien, amigos. Lote 305.750.000 pesos por cada uno de esos ejemplares. Son 12 hembras jersey por Ayrshire, no tienen registro, fueron concebidas por inseminación artificial. Se las llevan por 1.750.000 pesos cada una, lote de hembras jersey y Ayrshire sin registro. Alto de la Ouija, a 3 kilómetros del casco urbano del municipio de El Retiro, en el oriente del departamento de Antioquia. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en TVGAN. Amamos y respetamos nuestros equinos, por eso el 25 de junio disfrutaremos del gran desfile a caballo en la ciudad de Ibagué. Los esperamos con todas las protecciones y cuidados que nos reglamenta el bienestar animal. Entonces, allá en Ibagué, ese desfile a caballo va a ser bien querido, bien bueno. 305 es la referencia, amigos, 305 es la referencia, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. El lote número 15 es el 236, es ganado limosín, un macho que se encuentra en Macanal, en el departamento de Boyacá, que está en los 780 kilogramos, se lo llevan por 5.800.000 pesos, toro reproductor raza limosín, criador y dueño está en la ganadería, con registro de pureza y crías ya registradas, con mucha mansedumbre, mucha mansedumbre. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que está disponible en nuestro portafolio. Lindo lote, que está disponible en TVGAN. Con el número de referencia 236 es que hacemos el negocio. Con el número de referencia es que hacemos el negocio. Así que, amigos, no se pierdan de un ejemplar de esos para la producción de carne, para la producción de carne, para que lo tengan muy, muy presente. Este torete. 5.800.000 pesos, amigos, por este ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Hoy viernes, cerrando esta semana del mes de junio. Cerrando la semana del mes de junio. Suéltela, Checho, claro que sí. Por eso, es el 16. Aquí tenemos este torete de una hermosa pigmentación, iniciando su vida reproductiva de excelentes hechuras, muy manso y con buen potencial como reproductor tipo leche para explotaciones en zonas cálidas. Vereda La Aurora, a 4 kilómetros del parque principal. Vereda La Aurora, a 4 kilómetros del parque principal, amigos. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia 276, ganado Girolando, de 23 meses en el Carmen de Oral, Vereda La Aurora, 4 kilómetros del parque. Está, este es el torete de una hermosa pigmentación, de excelentes hechuras, muy manso y con buen potencial como reproductor tipo leche para explotaciones cálidas. Ese cruce es el ideal para esas explotaciones, para esas lecherías en clima cálido, templado o cafetero o calientico en zonas bajas. Este es con estos ejemplares que se produce leche allí. Muy bien, amigos, 276 la referencia, 276 la referencia, 276 la referencia, se lo llevan por 3.450.000 pesos, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Bueno, y seguimos en el fútbol profesional colombiano, ya estamos en la última parte, ¿no? Estamos en la recta final del torneo, de este primer torneo del año. Levamisol MK es la alternativa ideal para rotación en el control efectivo de parásitos internos, gracias a su mínimo tiempo de retiro, mayor calidad y acción superior sin resistencia. Pruébelo. Si es MK, es totalmente confiable. MK Salud Animal.
Segundo corte de comerciales, amigos. Ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TV Agro te acerca al campo. Ahorre tiempo y dinero con el cerramiento de su finca. TVGAN le trae el alambre de púas híbrido Farmer, hasta un 70% más liviano que el alambre de púas tradicional, más económico, fácil de transportar y de manipular. Su instalación no requiere equipos ni herramientas especiales y un solo hombre lo puede instalar. Su material es altamente resistente y no requiere reestiramiento. Adquiera este producto comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla. Pregunte también por el alambre plástico liso. Es ecológico, liviano, fácil de instalar, resistente a ambientes salitrosos, no transmite electricidad y es más económico que el alambre tradicional. Adquiera este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. No dan leche ni para el desayuno. El gurú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. ¿Qué son los Clostridium? Los Clostridium son bacterias que están presentes de forma natural en la mayoría de las producciones ganaderas. ¿Qué causan los Clostridium en los animales? En la mayoría de los casos, los Clostridium causan muerte súbita. ¿Qué podemos hacer para evitar estas muertes? Lo mejor que podemos hacer para prevenir la muerte de nuestros animales es usar la vacunación. ¿Qué ofrece Ourofino? Ourofino ofrece Excel 10, una vacuna que protege contra 10 Clostridium, incluyendo tétano y botulismo. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu hato ganadero? TVGAN, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura, ágil y confiable, con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora, son cupos limitados. La experiencia de nuestros productos Natural Veterinaria aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace 8 meses con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales, de muy buenas características, de excelentes resultados. ¿Ha tenido problemas con la inseminación de su ganado? ¿Ha perdido el celo de sus vacas por no tener la persona correcta? TVGAN le trae la forma más fácil y rápida de inseminar con el kit El Torito. Este producto está diseñado para ser utilizado por cualquier persona en su finca. Sus resultados son magníficos y no necesita de una técnica especialista para lograrlo. El kit cuenta con una cava de descongelación, un dispositivo con jeringa y líquido diluyente, un clamp conector de jeringa, un termómetro, un vaginoscopio, un paquete de fundas para vaginoscopio, una linterna, un lubricante y un video tutorial. Adquiera este kit para inseminar de manera exitosa y lograr los resultados esperados. No deje pasar más el celo de sus vacas. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y pregunte por el kit El Torito. Adquiera este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TV Agro te acerca al campo.
Bien, amigos, continuamos con TVGAN, tu vitrina ganadera, programa de hoy, viernes 10 de junio, ya 10 de junio, día de inicio de vacaciones escolares. Así que, éxito a los muchachos que finalizaron, hay que descansar igual, hay que repasar, pero hay que descansar. ¿Listo? ¿Vamos con este hecho? Claro que sí, señor ganadero. La rabia es una enfermedad que afecta a bovinos y a todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre, siendo un virus mortal. Su transmisión se lleva a cabo de animal a animal por medio de una mordedura o por el contacto de la saliva del animal infectado al animal sano o al humano por la manipulación sin protección de animales afectados por este letal virus. En este segundo ciclo de vacunación, proteja a sus animales contra la rabia y la fiebre aftosa con Rabigan y Aftogamma Rabia 2 ml. No existe un tratamiento para estas enfermedades, pero sí existe la prevención con la vacunación de ganado con Rabigan y Aftogamma Rabia 2 ml de Becol. Porque vacunar es ganar. Nos vamos, amigos, con el siguiente lote. Este es un lote conformado por 3.5 terneras F1 Holstein por Gir. Son hijas de vacas girolandas. Están en 12 meses de edad. 12 meses de edad. Por inseminación artificial fueron concebidas en Hacienda Loacios. El excelente estado corporal, mansas, plan sanitario al día de una extraordinaria genética. Se las llevan cada una por 3.700.000. Se las lleva cada una por 3.700.000. Amigos, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, amigos, es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Se la llevan cada una por 3.700.000, se la llevan por 3.700.000, amigos. Lote especial que se encuentra en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, en límites con Usiacurí. Límites con Usiacurí. 2.95 la referencia, amigos. 2.95 la referencia. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Por 3.700.000, amigos, se la llevan. 3.700.000 se la llevan. Cada una, recuerde que son 5, son 18.500.000 el lote completico. Lote completico que queda disponible en TVGAN, tu vitrina ganadera. 8.000.000 de pesos por este ejemplar, torete Singir, puro, ¿no? En 5 octavos, 3 octavos. Apto reproductivamente, concebido por inseminación artificial. Las dos mejores líneas lecheras del Gir y del Cimental se encuentran reunidas en este ejemplar, que se encuentra en el municipio de Tierra Alta, vía Tierra Alta, corregimiento Mochila, sobre el pavimento. En Montería se encuentran, en Montería, en la vía Tierra Alta, Montería, vía Tierra Alta, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera, TVGAN, tu vitrina ganadera. Por 8.000.000 de pesos, amigos, se lo llevan en Montería, en la vía Tierra Alta, corregimiento Mochila, sobre el pavimento. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Muy bien, amigos, ahí tienen ustedes 303 de la referencia. Con ese numerito es que hacemos el negocio. Con ese numerito es que hacemos el negocio aquí en TVGAN, amigos, que para ustedes es la vitrina ganadera. La mejor opción para que usted tenga sus ganados, sus productos. Tiene productos que son para el sector pecuario colombiano. Aquí estamos nosotros como una excelente opción. Muy bien, amigos, lote número 19, vereda Santa Bárbara. Esto está a 4 kilómetros del parque principal del municipio. Vereda Santa Bárbara, parque principal. Yo ayer preguntaba a Checho de qué municipios que son estos ejemplares. Recuerde que son veredas, es que ayer, antier. No, ayer, oiga, yo estoy más perdido. Ayer estaba preguntando qué es el lote, ¿dónde era? 1.300.000 por cada uno de estos ejemplares. Amigos, lote de camión completo de terneras de Holstein, Jersey y sus cruces derivados. Una ternera de lote es Girolanda. Está en perfecto estado, sanas, recién purgadas y vitaminizadas. Están en zona de ladera a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Vereda Santa Bárbara, a 4 kilómetros del parque principal. ¿Dónde será? ¿Cuál será el municipio? ¿Cuál será el municipio, Checho, de este lote? Ahí tenemos esa tarea, ahí tenemos esa tarea. Ligos, que está disponible aquí en nuestro portafolio, lote 306, número de referencia 306, con ese numerito es que hacemos el negocio, con ese numerito es que hacemos el negocio. Y se despidió Germán Navastalero del Congreso, ¿no? Mucho tiempo. Lote 270 en pantalla, amigos, nos vamos para la vereda Señor Caído, vereda Señor Caído. Me gasté lote de quién, hombre, de José.
Venga, y es de José, el anterior, hay que verificar eso. En el Santuario de Antioquia, amigos, kilómetro, esto es a 2 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, vereda Señor Caído. Tienen ustedes este lote de terneras tipo leche, 140 kilogramos en promedio, pero miren el estado corporal de estos señores ejemplares. De estos señores ejemplares, qué belleza ejemplares, cada uno 2.300.000 pesos. 14 espectaculares terneras tipo leche en media sangre, Gir por Holstein, producto de la inseminación artificial. Hijas de toros Gir puros en vacas Holstein de alta calidad y producción. Excelente presentación, bien cuidadas, levantadas en la misma finca, con mucha calidad y en impecable estado de presentación y de salud. 2.300.000 amigos por cada uno de estos ejemplares, 2.300.000 por cada uno de estos ejemplares. Por aquí no, por allá. Que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Te vegan, amigos, tu vitrina ganadera. 2.300.000 pesos, amigos. Papá, hablamos despacio, la misma cosa. Que están disponibles en TVGAN. Ese es el golpe. En la vereda Señor Caído, del municipio del Santuario, y nos vamos del Santuario para San Pedro de los Milagros. En la vereda Llanito, eso es a 3 kilómetros del parque principal, en la vereda Llanito. 256 la referencia y son ejemplares de 200 kilogramos. Terneras especializadas tipo leche. El número de 18 son Holstein, Jersey y sus cruces en estado de desarrollo y tipo muy cercano a su etapa de inicio reproductivo. Ya están de 14 a 16 meses y están en 200 kilogramos. Recuerden que la edad está a partir de los 18 meses, pero siempre buscando como mínimo 280 kilogramos. Listo, 250, 280. 250, ahí es la referencia, amigos, 250, ahí es la referencia. Este lote, amigos, está disponible aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera. Antier ganó el Atlético Nacional allá en Bucaramanga, ¿no? Antier, sí. Antier ganó el Atlético Nacional en Bucaramanga y hubo empate en Bogotá, Millonarios con Junior. Está como enredado eso de ahí de la mitad, del segundo para abajo, porque Nacional pegó arriba, quedó bien arriba en la tabla. Muy bien, amigos, raza limosín, pesa una toneladita nomás, nomás esta belleza de toro limosín, y miren esos canales cárnicos que muestra este ejemplar, que se encuentra en Macanal, en el departamento de Boyacá. Macanal, en el departamento de Boyacá. El lote es el 237, vale 12 millones de pesos, 12 millones de pesos, amigos. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Una toneladita pesa este ejemplar toro reproductor de la raza limosín. Su criador es un mismo propietario en la actualidad, con registro de pureza y crías ya registradas. Muestra mucha mansedumbre. Y miren la conformación de canales cárnicos de este ejemplar. Ahí tienen ustedes un excelente ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Lo llevan por 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Ahí tienen ustedes, amigos, muy buen lote que queda disponible en nuestro portafolio. Y el siguiente lote es el número 23. El lote número 23 es el lote 308, 4 millones de pesos por esta novillona Gir por Girolando. Este es nuevecito de ayer. Es de ayer, sí, buenísimo. Ayer lo vi, muy querido. La verdad que es una novillona Girolanda, apta por inseminación artificial, hija de toro registrado llamado Poema. Su madre es de 35 litros de leche. 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 4 millones de pesos por este ejemplar que está disponible aquí en nuestro portafolio. Pero ¿dónde se encuentra? Ya les digo, se encuentra en Chinchiná. Chinchiná, en el municipio de Caldas. Chinchiná, en el municipio de Caldas. En el departamento de Caldas, Chinchiná, el departamento de Caldas, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Ahí lo tienen ustedes, amigos. 4 millones de pesos por este ejemplar que queda disponible en TVGAN, novillona, en Chinchiná. En el departamento de Caldas, en Chinchiná, en el departamento de Caldas. Muy bien, amigos, qué buen lote, qué buen lote, qué buen lote. Y cerramos, 24. Cerramos ya, oiga, pero esa niña hoy está, verá, volando y manejando las dos consolas, le está yendo bien. Le está yendo bien. ¿Hasta cuándo tiene trabajo la niña? Hasta agosto, todavía tenemos aquí 2 meses y medio.
qué bueno, vale. Y estás aprendiendo con el mejor. 271 es la referencia en la autopista Medellín-Bogotá, cerca de la autopista Medellín-Bogotá, pero en la vereda Señor Caído del municipio de Santuario. Novillas tipo leche preñadas de 430 kilogramos, de 430 kilogramos en promedio, el lote es el 271. Atención, con este lote de 6 novillas preñadas de toro gui registrado. Además, ya van preñadas de toro gui registrado. Belleza, calidad, volumen corporal, sanidad y temperamento muy bien recomendadas. Estado de presentación inmejorable, una gran oportunidad para obtener un lote de altísima calidad y gran presencia. 271 es la referencia, 4 millones de pesos, 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. Cada uno de los ejemplares, 4 millones 500 mil pesos, 4 millones 500 mil pesos cada uno de estos ejemplares, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, TV Gan es tu vitrina ganadera. ¿Con qué vamos, chacho? Nos vamos con corte de comerciales, el último del día de hoy, hoy viernes. Ya regresamos con TV Gan, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Gan. TV Agro, te acerca al campo. Mejore la productividad de su finca. TV Gan le trae la ensiladora manual EM4 de Penagos. Es un equipo práctico que no requiere elementos complejos para su manipulación u operación, y su área de instalación es reducida. Requiere poca mano de obra y brinda uniformidad al prensado del forraje. Es ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y práctica silo de maíz, caña, vasos de corte, hojas, entre otros, a un bajo costo y con un alto rendimiento. Brinda una excelente presentación y una óptima compactación al silo almacenado. Empaca silo en bolsas con capacidad de 40 a 50 kilos y hasta 60 bolsas en jornadas de 8 horas al día. Ensiladora manual EM4, la herramienta más básica y útil para los ganaderos. Adquiere este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TV Gan, tu vitrina ganadera. Edifox de Farmed, gracias a su principio activo Toldinfos de larga acción, es la mejor solución a los problemas reproductivos en bovinos, equinos y porcinos. Coadyudante en trastornos reproductivos, líder en planes de tecnología reproductiva, inseminación artificial y transferencia de embriones. Un producto Farmed. Cuando su ganado lo necesita, se nota, porque usted cuida de él con lo mejor. Findol MK, el bienestar superior para el fin del dolor, la fiebre e inflamación de sus animales, que restaura su salud y productividad con ese alivio terminante y totalmente confiable, para que su tiempo de vida sea más sano. Todo gracias a usted. MK, salud animal. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TV Gan? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TV Gan. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TV Gan, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Gan. TV Agro, te acerca al campo. Llegamos a la parte final de TV Gan, tu vitrina. Me encanta cuando Valeria no me pone en el momento que yo, como si yo no me diera cuenta. Tranquila, que yo no me doy cuenta. Yo no me, apenas allá voltea la carita y hace así. Yo me doy cuenta. Amigos, bienvenidos a TV Gan, tu vitrina ganadera, última parte del día de hoy. 251 la referencia, 11 millones de pesos. Por atención con este lote especial conformado por esta ternera GIR, número de registro
o número de marca 009-01, de 8 meses de edad. Su padre es el tesoro Lexus Grande, que es línea modelo de Brasilia. Su madre, la Katia Huartalía, que es línea materna, el empedrado Molienda. Fue concebida por inseminación artificial en la hacienda La Fortuna. Está en excelente estado corporal, mansa y con plan sanitario al día. 11 millones de pesos por ella con registro. 11 millones de pesos, amigos, con registro. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Viste dónde está la cuenta? Javier Cañas, ¿dónde me la puso, hombre? Que no, ah, aquí está. Aquí está. 251 la referencia. Este lote, amigos, está disponible en Tevegan, tu vitrina ganadera. Qué bonita, ¿no? Bonita hembra, con raza, con mucho orgullo, erguida, bonita oreja, buena hembra. Vamos para Sabana Larga en Límites con Usiacurí. Lote especial conformado por dos novillas guirolandas, hijas de vacas guirolandas. Su padre, el toro guirolando Bartolomeo Tres Cuartos. Bartolomeo Tres Cuartos. En Bartolomeo Tres Cuartos con 19 meses de edad, están concebidas por inseminación artificial. Muy buen lote, amigos, muy buen lote, con excelente estado corporal, ciclando normalmente, ideales para cualquier programa reproductivo. Ideales para cualquier programa reproductivo. 4 millones de pesos, amigos, por cada uno de los ejemplares, son dos. Mírenle largo a esos vientres, mire esa fortaleza dorsal, mire la alzada al sacro. Miren la alzada del sacro. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio en Tevegan, tu vitrina ganadera. Con la referencia 297, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio Tevegan, tu vitrina ganadera. Qué lindo lote. Recuerden que son lotes que se encuentran en Sabana Larga, en límites con Usiacurí. En límites con Usiacurí. 4 millones de pesos, amigos, por cada uno de los ejemplares, 8 millones de pesos el lote completico, el lote 27 es el 230. El lote 27 es el 230, 3 millones 900 por cada uno de estos ejemplares, dos terneros comerciales, dos terneros guir comerciales, línea paterna Jaguar Dugaviao, línea paterna Jaguar Dugaviao, en vacas guir con registro, plan sanitario al día, plan sanitario al día. Muy buena conformación, amigos, muy buena conformación. Y además de buena libido, buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. 3.900.000, amigos, por cada uno de estos ejemplares. 3.900.000 por cada uno de estos ejemplares que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan es tu vitrina ganadera. 3.900.000, amigos, 3.900.000 por cada uno de estos ejemplares. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. 7.800.000 se llevan el lote completo, 3.900.000, perdón, se llevan el lote completo, amigos, 3.900.000 se llevan el lote completo, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Pucha, Tevegan, tu vitrina ganadera, 3.900.000, pues, amigos, por cada uno de los ejemplares, 7.800.000, amigos, 7.800.000, lote que queda disponible en nuestro portafolio. Lote número 28 es el 307, una mular comercial de color negro, joven, muy mansa, de buen tamaño. Un paso suave, muy buena para la ganadería. Tiene una novedad, es que no se deja poner el freno fácilmente, pero esto es por falta de uso. Esto es por falta de uso. No es por nada malo, es simplemente por falta de costumbre. Pero ahí tienen ustedes un muy buen ejemplar, un buen mular, descansado, tranquilo, cómodo. Es dócil, la novedad es que todavía pues no se está dejando poner el freno fácil, pero es por simplemente falta de costumbre. Falta de costumbre. ¿Dónde está este ejemplar? Se encuentra en Uré, en el departamento de Córdoba, a 8 kilómetros del municipio de Uré, vereda Viera Abajo. 307 la referencia, este mular se lo llevan por 5.800.000 pesos, amigos, 5.800.000 pesos, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. 307 es la referencia. 5.800.000, amigos, por este ejemplar. 307 la referencia, 5.800.000, amigos, 48 meses. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Y nuestro portafolio está en Tevegan, que es tu vitrina ganadera. Lote 29, allí mismo, en la carretera Cordialidad, vía Cartagena, Sabana Larga. El tercer, me encantan estos lotes.
Me encantan estos lotes. Esta es una novilla también receptora, que está preñada del Reiko, del Recoil Holstein Negro en la Gualanday 193/17. De este mismo embrión hay dos preñadas. De este mismo embrión hay dos receptoras preñadas, la primera el día de hoy y esta que es el, esta es la 293. Entonces, de Recoil por la misma hembra que la Gualanday 193/17, están preñadas el 292 y el 293. ¿Listo? Que y la, esa vaca es línea Sansao. Y la 291 está preñada de la 318/86, pero esa también es línea Sansao. Y también vale 7.5. Miren la que está en pantalla, me encanta el color. 7.5, amigos, por ella, 7.5 por este ejemplar, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Es el lote número 29 del día de hoy. Lote número 29. Está disponible en Tevegan, tu vitrina ganadera. Y cerramos el día de hoy con este lindo lote que se encuentra en la vereda Santa Ana, en el municipio de Río Negro. Terneras tipo leche de 135 kilogramos, el número de 5, y son Holstein por Cebú. Pardo por Cebú, tipo leche, y muy bonita presentación. Plan sanitario del día, se encuentran a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, en la vereda Santa Ana del municipio de Río Negro. Y a 1.300.000 cada una, ejemplares ya salidos del destete. De muy buena condición, de muy buen desarrollo, van muy bien, buenos ejemplares. En la vereda Santa Ana, 301 es la referencia, y a 1.300.000 pesos cada uno de estos ejemplares, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, amigos, es tu vitrina ganadera. El saludo muy especial para José Ignacio Cardona, que ya está empacando porque la semana entrante viaja. La semana que inicia hacemos programas y él viaja. Para los United States of America. Oh, un saludo muy especial para José, hombre, que hace rato no lo veo. Normalmente me lo encontraba aquí los viernes y no ha vuelto. 301 de la referencia, está muy juicioso. Está juiciosísimo en Alicate. 301 la referencia, amigos, qué lindo lote. Ejemplares, Holstein por Cebú y Pardo por Cebú. De 8 a 10 meses ya salidas de destete que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Amigos, para nosotros ha sido un verdadero gusto y placer haber estado con ustedes el día de hoy. Con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, nuestra productora general de Canal TV Agro, doña Viviana Montoya. En la consola principal, perdón, ok, Sergio Salazar, el doblemente abuelo Churlapas, que es nuestro editor y operador de Tratricaster, acompañado de Vale Uribe. Es que así es que me corta ella. De Valeria Uribe, que es nuestra practicante para encargar la información en pantalla y que se note del sonido. Tevegan Colombia, así nos ven en nuestras redes sociales. Tevegan Colombia, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter. Nuestra página web es www.tevegan.com.com. Allá van a encontrar la información de los ganados y de los productos. ¿Nos quieren preguntar algo? Lo puede hacer a través de info@tevegan.com.co. También a través de nuestro WhatsApp, que es el 320-851-2176. O nos quiere llamar, lo puede hacer también al 601-516-9016. Esta línea, si es de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lunes a miércoles y los días viernes a las 3:30 de la tarde, avances de los ganados. Pero nuestro programa es a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, por el canal TV Agro, canal que te acerca al campo. Amigos, tengan ustedes un feliz fin de semana. Muchachos y muchachas, por favor, ya que salen a vacaciones, ayudarles a los papás en la casa, en la finca. No es solamente echarnos las petacas. Entonces entran entonces los papás, ¡ay, que sacar el diablo de aquí! No, ojo con eso. Arreglar por favor las habitaciones, juiciosos por favor todos. Y nuevamente nos vemos el próximo lunes a través de Canal TV Agro, canal que te acerca al campo. Este hermoso programa que es hecho por ustedes y para ustedes. Y que se llama Tevegan. Y recuerden que Tevegan es tu vitrina ganadera. Amigos, tengan ustedes un feliz fin de semana. TV Agro presentó Tevegan. TV Agro te acerca al campo.